All right, we're up in all regions. This right here is just a long file of people logging in right now. The floodgates have opened. We are working on a lot of things to update the game and keep it fresh. Love it. The world believed that he was dead. Por su trayectoria podría ser un veterano, pero Overwatch cumple ahora un año de vida. En mayo de 2016, Blizzard lanzaba al mundo un juego online por equipos, una apuesta adictiva y prometedora. Overwatch cuenta hoy con 30 millones de jugadores mundiales y es capaz de facturar $1,000 millones al año. Es una de las propiedades intelectuales más rentables de Activision Blizzard, una editora que cuenta en su catálogo con titanes como Call of Duty y Destiny. ¿A qué se debe el éxito de Overwatch? ¿Por qué ha triunfado tanto durante los últimos 12 meses? Aprovechamos su primer aniversario para conocer los motivos de este gran triunfo. Fácil de jugar, difícil de dominar. Es la filosofía de Blizzard y Overwatch su mejor ejemplo. Un juego que está al alcance de cualquier tipo de jugador, pero que una vez que comienzas a jugar y lo conoces en profundidad, es realmente complejo. Es un shooter que se puede disfrutar incluso cuando no tienes colegas disponibles y no se necesita ser un pro para jugarlo. Además, tiene una ventaja que toma prestada de otro gran éxito como es League of Legends. Funciona prácticamente en cualquier PC. Sus requisitos técnicos son bastante modestos, por lo que se abre a un mayor número de jugadores. Si Overwatch tuviera personajes genéricos, no habría conseguido alcanzar ese éxito. Todos y cada uno de los héroes disponibles son memorables, tienen sus propias habilidades y estilos de juego y suman dentro del mundo virtual que presenta Blizzard. El equipo de desarrollo ha creado una estética y personalidad propia para cada personaje. Cada uno tiene sus seguidores, sus detractores, y hay hasta quien se siente identificado con ellos. No nos engañemos, Overwatch no ha inventado nada. Juegos como Team Fortress 2 ya ofrecieron antes ese enfrentamiento entre equipos con diferentes clases de personajes, pero Blizzard ha afinado la fórmula. El juego ha depurado el concepto de multijugador por equipos, ha tomado prestadas mecánicas vistas en otros géneros como los MOBA y ha mezclado todo en una misma coctelera con su ingrediente estrella, el toque de los diseñadores. Overwatch nació enfocado al panorama competitivo. Aunque oficialmente no haya sido creado como eSport, en su primer año de vida se ha abierto camino con múltiples torneos. La anunciada Overwatch League tendrá un papel clave en el desarrollo del shooter. ¿Qué sería de esos juegos online sin componentes de personalización? Overwatch tiene lo suyo con las cajas. Nos aportan skins de personajes, armas customizadas y otros extras. El componente secreto y aleatorio aumenta la intriga, las ganas de descubrir qué hay dentro de cada una. Un vicio, por cierto, muy rentable para Blizzard. Overwatch se enriquece constantemente con nuevos contenidos. Desde su lanzamiento hemos recibido varios héroes, nuevos mapas, modos o ajustes en su jugabilidad. Blizzard cuida el juego de base con sus actualizaciones, los eventos especiales de Navidad o Halloween y las temporadas competitivas. Pocos juegos logran ese difícil reto. Parte de su éxito radica también en su doble y simultáneo nacimiento, en consolas y en PC. La compañía californiana suele sacar sus juegos primero en PC y más tarde, si se tercia, en consolas. Con Overwatch se hizo todo de golpe, captando una comunidad más grande de jugadores. Hasta aquí nuestro repaso a las razones que han terminado convirtiendo a Overwatch en uno de los juegos más jugados de PC durante el último año. Seguro que seguimos pegando tiros con los personajes de Blizzard durante los próximos meses. Sorpresas no faltarán. Hasta el próximo vídeo. Time is on my side.